Pues a ver, yo no me definiría ni arreglista ni orquestador. Yo lo que he hecho con la música colombiana es versiones, muchas de ellas siguiendo ejemplos. Entonces, esos modelos del maestro Alex Tovar, los modelos inclusive de el maestro Luis Emilio Tortúa, quien fue mi maestro al final en esto de la orquestación, los he tomado como referencias y yo no me considero un arreglista, sino esa persona que hace versiones, versiones para un trío de bandola, tipo y guitarra, o para un conjunto de cuerdas colombianas, o una orquesta sinfónica, o una banda de vientos, un ensamble de vientos. Y eso es lo que yo he hecho, es respetar y recrear esta música siguiendo esos consejos de estos maestros que por fortuna he tenido. La primera experiencia como director la tuve en la Filarmónica de Bogotá con una orquesta de cuerdas, una orquesta de cámara. Luego en la banda de la Policía Militar, ese fue mi primer cargo que tuve oficial dirigiendo banda. En el año 1986, pues tuve esa primera experiencia con lo de la Filarmónica y luego fundar un grupo de cuerdas en el Nogal, Nogal Orquesta de Cuerdas Colombianas en la Pedagógica, en la Universidad Pedagógica, y ahí estuve con Nogal 10 años y bueno, yo diría que me recreé haciendo los arreglos para Nogal y dirigiendo Nogal. Y las experiencias con la banda fue en Tunja en 1988. Dirigí la Sinfónica de Vientos de Boyacá por invitación de quien dirigía el Instituto de Cultura y Bellas Artes, Gustavo Mateus. Mi esposa es tunjana, estudié en la Escuela Superior de Tunja y entonces decidimos ir a vivir en Tunja y asumir la dirección de la Sinfónica de Vientos de Boyacá. Luego me invitaron a dirigir la Sinfónica de Vientos de Santander, estuve también en Ibagué dirigiendo la Sinfónica de Vientos del Tolima. Y fue mi última experiencia como director. Y esto viene a ser más o menos hacia 1991-92. El trío Joyel Colombiano. Lo fundamos en 1972, acá en Bogotá, compañeros de la Academia Calvo. Yo en esa época colaboraba con la Academia Calvo y a Ricardo Muñoz, que compañero tiplista, formador de muchos tiplistas y bandolistas, no nos acompaña. Y Álvaro Bedoya también se nos fue. Fuimos los que iniciamos ese primer trío, que no se llamaba Trío Joyel, sino Trío Andino. Más adelante cambiamos el nombre a Trío Joyel por razones de que había un trío, pero de boleros, que se llamaba el Trío Andino en Nariño. Trío en Pasto, entonces nos tocó cambiar y buscar nombre y le pusimos Trío Joyel y ese Trío Joyel viene a aparecer hacia del 73 hasta hoy. Y ese fue como el primer grupo en el que más tiempo compartí la música. Después de eso viene la orquesta típica colombiana anterior a Nogal, luego la conformación del cuarteto colombiano, una primera época con Fabián Forero, con Andrés Villamil y con Fabián Gallón. Esa es la primera etapa del cuarteto colombiano. Luego viene otra segunda etapa que es la que está vigente hoy, con la que hemos hecho una grabación, que es la época donde está Carlos Augusto Guzmán en la primera bandola. Mauricio Rodríguez en el tiple, Jorge Arbeláez en la guitarra y Fernando León en la segunda bandola y como arreglista del cuarteto colombiano. Esa es como la actividad que hemos desarrollado. Bueno, este paso por la Estudiantina Mochica es una institución que yo diría que rompió una tradición de lo que es hacer música con bandolas, tiples y guitarras. Porque aparece la Estudiantina Mochica más o menos hacia 1967 y uno de los impulsores de esta estudiantina, fundador, el maestro José Vicente Niño, pues reúne personas que de una u otra forma hacían música colombiana, pero aisladamente, no en grupo.
paso por acá, por la Chantina Bochica, fue en esos inicios. Yo tocaba guitarra, después, más adelante, hice arreglos para la Estudiantina. Entonces me convertí en el arreglista de la Estudiantina, y aquí en este disco pues hay un arreglo precisamente que es el Senderito de Flores, que es una guamina del maestro Jorge Camargo Espoliore, que incluyeron en el disco de la Estudiantina. Hoy en la Universidad de los Andes, pues con la maestra Nata Rodríguez y con Pilar Azula, mi esposa, tenemos un grupo de investigación y hemos hecho ya 3 trabajos para recuperar memoria, sobre todo de la música colombiana. Un primer trabajo que se hizo fue un libro que reúne de 1900 a 1950 las melodías y la música colombiana en diversos formatos. Un segundo trabajo es este trabajo de la canción andina colombiana en duetos, que se hizo la investigación de las canciones, que se hizo el documento gráfico, o sea, las partituras, a partir de las grabaciones originales, transcribir esas grabaciones a partitura, y luego el documento musicológico, la levantada de las partituras ya finales y la grabación del disco, de ejemplos de 16 canciones puntuales que están en este libro, que es el trabajo que hemos pues elaborado entre Marta Rodríguez, Pilar Azula y Fernando León, con el apoyo de la Universidad de los Andes, la Facultad de Artes y Humanidades y el Departamento de Música. Yo pienso que tocar es muy rico, ejecutar obras es rico con el instrumento que uno toca, pero también encontrar lo que diría yo, la mina, el eslabón de esa producción musical a través de los compositores, y de investigar su obra y de dejar eso para generaciones que seguramente pues este material va a servir para profundizar y va a ser como un referente para los historiadores de la música, los musicólogos y los intérpretes. Esa es una inquietud que también está ahí. En 1969 nos encontramos, yo no conocía a Nidia, pero nos encontramos Nidia y yo en la Academia Distrital Luz A Calvo. En esa época la Academia quedaba en la carrera 19 con calle 50. Director de, en esa época, de la Academia Calvo, el maestro Luis Enrique Rojas, a quien Nidia conocía y yo conocía, y cuando yo pregunté por Gentil Montaña, que estaba muy de moda, entonces se me ocurrió preguntarle a alguien: oiga, ¿dónde está ese guitarrista? ¿Debe vivir en Europa o debe vivir fuera de Colombia? No, él vive todos los días dando clases en la Academia Luz A Calvo. Entonces yo me propuse y conseguí la cita con el maestro Luis Enrique Rojas a través de Ernesto Sánchez, con quien yo me veía todos los días. Y me dijo Ernesto: vaya tal día, llegue y yo le presento a Gentil Montaña. Entonces cuando llegué, pues estaba una señora esperando conocer a Gentil Montaña, Nidia de Paredes. O sea, conocimos a Gentil Montaña, Nidia y yo conocí al maestro Gentil Montaña de Nidia, y desde ese momento hubo una empatía de los tres, del maestro Gentil Montaña, que en paz descanse, de Nidia, que también en paz descanse, y mía, y que se convirtieron en tertulias de todos los viernes. Lo que le puedo decir yo a los futuros músicos es que Colombia es un país rico, es un país que ha tenido, pues como acabo de mencionar, así como el maestro Gentil Montaña nos ha dejado un gran legado, muchos compositores nos han dejado un legado para que lo mantengamos vivo, para que le rindamos culto a nuestra música colombiana y a esos genios que han hecho la música colombiana.